Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Depende de la latitud donde ustedes se encuentren viendo este programa de Enigmas. Bienvenidos a todos ustedes en la caja de comentarios. Pasamos también a saludar a quienes hacen posible este programa junto a este lanzamiento del día de hoy. Mario González, desde Curacaví, que hace posible desde la mesa centrales la emisión de este programa. También con Germán Manríquez, desde Cartagena, en la edición y producción de imágenes. Bienvenidos, aquí comienza Enigmas. Muy buenas noches, don Pablo. Gracias por ese tremendo, tremenda intervención, tremendo inicio. Yo creo que la gente nos ha estado esperando y agradecer a quienes se están conectando en este momento, compartiendo, dando like y algo sumamente importante, sus comentarios son súper valederos para nosotros. Para mí un gusto poder estar el día de hoy, ya que la temática que vamos a tratar es muy, pero muy, ¿cómo se puede decir? Chocante. Por lo menos a mí, a ver, es una de los enigmas más grandes de la historia que vamos a tratar, que es la psiquis humana. No voy a adelantar mucho más, así que de mi parte doy total agradecimiento a quienes se unen a través del Facebook, dejando sus comentarios y saludar a don Germán Manrique que nos acompaña desde Cartagena. Muy bienvenido, querido amigo Germán Manríquez. Buenas noches, estimado Pablo, estimado Mario, a todos quienes se van sumando ahí al chat, que nos vayan indicando, vayan diciendo desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo para poder saludarlo. Bien, como comentaba Mario, ¿cierto? En su elocución, el tema que vamos a tratar ahora es un tema bastante complejo, pero que nos hace un poco quizás dejar de mirar el cielo, pero entender de que existen muchos sucesos que pasan a nuestro alrededor, que a los que también debemos darle el porcentaje de importancia, porque nos afectan de forma directa o indirecta. Hay ciertas cosas que vemos en la lejanía como algo que jamás nos va a suceder, pero a veces la realidad nos abofetea la cara. Y esta vez, si bien es cierto, no vamos a hablar de ovnis, creo que vamos a hablar de otra cosa que es igual o incluso más importante que incluso de los propios ovnis. Esta vez lo vamos a dejar un poquito de lado porque existe un evento que se va a dar el próximo sábado, ¿cierto? Donde vamos a estar tocando estos temas, vamos a compartir información que incluso no se ha visto en Chile hasta el momento. Así es que de eso también vamos a estar conversando dentro de un ratito, pero los dejo a todos invitados. Agradezco también que puedan, y agradecemos como equipo, que puedan compartir el programa, ¿cierto? Que puedan comentar y así de esa forma podemos llegar a más personas. Así es que todos invitados a ser parte de Enigma. Nosotros siempre felices de leer sus comentarios, de verdad que son sumamente importantes. Así que los dejamos a todos invitados a que puedan participar, a que puedan comentar, inviten a sus amigos. Compartan el programa y únanse también al Facebook del programa Radial Enigmas oficial. Allí también vamos entregando información. Estimado Mario, estimado Pablo, muy buenas noches. Comencemos porque el capítulo del día de hoy de verdad que se viene muy bueno. No es porque yo haya preparado el material audiovisual y las fotografías, pero de verdad que les traigo, de hecho, al final del programa no se lo pueden perder porque les traigo un material que se van a sorprender, se van a sorprender. Eso, Yo estimado Pablo, estimado me Mario. quiero unir a tus palabras. Quiero aprovechar aquella emoción que dijo Germán. Los enigmas, como bien lo dice el programa, están en todos lados, no tan solo en el cielo. Y lamentablemente, aquello desconocido aún no hay una pizca de explicación ni algo que lo asevere. Más que nada lo conforman las personas. Y si lo conforman las personas y están acá en Enigmas, están en el lugar indicado porque lo mencioné, la psiquis humana es una de las investigaciones o lugares de investigación más complejas y desconocidas al día de hoy. Y, por supuesto,
lo que traemos ante ustedes los va a revolucionar, hacer pensar si realmente el ser humano es un homínido inteligente o es un animal. Don Pablo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que el programa del día de hoy va a estar repleto de muchas aristas y también de emociones. Ojo, ojo con eso. Vamos a ¿Te comenzar parece, entonces. Pablo? Eso te iba a decir. ¿Qué te parece si vamos a saludar a quienes nos acompañan? Porque son muy, muy valerosos para nosotros, porque ellos, Por supuesto. la caja de comentarios, son quienes conforman el programa y se merecen el saludo como corresponde. Don Pablo, le dejo a usted el saludo a nuestros queridos panelistas de la caja de comentarios. Perfecto, muchas gracias. Verónica FS, buenas noches, Cito Gerard, dice Bray. Están saludándose entre ellos ya en la caja de comentarios. Buenas noches, Verito, por estar acá, gracias. Paolo Andrés Sepúlveda Parra, bienvenidos a todos, ¿eh? Grim Reaper, buenas noches del otro lado de Australia, ya mañana mediodía, ya casi allá. Álvaro Romero, saludos a todos y buenas noches. Mario Carreño, muy buenas noches, saludos desde la ciudad capital. Ahí nos está saludando Mario Carreño. Creador de la Tierra, buenas noches a todos. Qué bueno verlos, muchachos, y ver algo mejor a tío Germán, por supuesto. Se le ve bien, ¿eh? Un buen semblante ahí. No solamente una cara perfecta, dicen por ahí. Verónica Brad FS, Pitt es buenas una noches, alpargata familia. al lado de Joe Germán el día de hoy. Está haciéndole la competencia al sol, ¿eh? Al sol de América. Muy buenas noches, familia Enigma. Saludos, Pablito, Cito, Germán y mi capital, dice la Mavi Jauregui, buenas noches, Mavi, gracias por estar acá. Compartan, ¿eh? Chiquillos, compartan. Muriel Harbottle, desde la Perla del Norte, Antofagasta. Buenas noches a todos. Recompartido. Bien, gracias, Muriel. Carlos Quesada, buenas noches, amigos enigmáticos. Buenas noches, Carlitos. Gracias por estar acá con nosotros. Comparte también dónde estás. Alejandro Manel, buenas noches, muchachos. Saludos a todo el chat y a los que están por llegar. Chiloé, en este minuto se encuentra con una lluvia y se fue con la lluvia. Intermitente y temperatura de unos 12 grados, muy parecido a la de acá, ¿eh? Muy agradable para días pasados donde tuvimos una temperatura más cercano a los 0 grados por muchos días. Wow, Alejandro, gracias por esta información también. Jimena Palma Correa, buenas noches, estimado don Paulito, capitán Germán y a todos los amigos de Enigmas. Gracias, Jimenita. Voy a aprovechar de contestar a Jimena. Lo puede hacer a través de los perfiles nuestros, de Germán, de Pablo, de quien les habla. Puede compartir el programa. Ahí está a disposición de ustedes para que puedan hacer la flechita hacia el lado y compartirlo sus perfiles. Adelante, don Pablo. Muchas gracias. Y tenemos, ¿qué más? Está Jimena Palma Correa, sí, dijimos, sí. Mercedes Escobar Araneda, saludos, buenas noches. Indíquenos de dónde nos están viendo, ¿eh? Y compartan también con sus amistades para que seamos más enigmáticos todavía. Patricia Sepúlveda, desde Guildford, New Jersey, no, 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 Nueva York, creo que es. De Guildford, No, de New Australia. York. De Australia, mira, mis cariños y bendiciones para ustedes. Clau, gracias Patricia Qué Sepúlveda. buena, qué genial. Winford, mira, qué bien, qué bien. Sigamos Sí, dame compartiendo un con todos los segundito. coterráneos de allá. Sí, estoy viendo los comentarios y me da un segundito Sí, por porque el supuesto. señor Facebook está un poco revolucionado el día de hoy. Ya, ahí vamos. Sonia Toledo, buenas noches, nos dice Sonia. Gracias por estar acá, Sonia. Buenas noches para ti. Alejandra Simgia. Buenas noches también nos indica este saludo. Alejandro Ramos, desde Iquique, buenas noches a todos y a todas, saludos desde Iquique glorioso. Rosario Borque, Rosarito, estaba poniendo ahí los posteos y todo lo demás. Muy buenas noches a todos, los enigmáticos presentes esta noche. Bienvenidos, ahí está dando la bienvenida a todos, Rosarito también. Anunnaki Estelar, buenas noches, gente bella, saludos cordiales desde el bosque. Ivaleco Valenzuela, buenas noches a todos. Ivaleco, vente para acá luego. Cusito Iriarte, buenas noches. La señora Eli, ella es la Sí, Eli. ah, ella. Ay, Eli, ya. Sí, ella es. Cusito, dice. Cusito.
Buenas noches Sí, también no para ti. hay. ¿Qué más me queda por acá? Álvaro Romero. New South Wales. No sé, Wolf. No está dando la respuesta de lo del anterior. Gracias, Desde Álvaro. Maipú, ahí está, Alvarito. Tania Morán Jerez, buenas noches a todos acá con botitas térmicas, mucho frío acá en la quinta región. Mira, por acá está. No es la Quinta Qué del Coco, buena. ¿no? Está en el interior también, Quinta del Coco. Ey, no, la quinta de Dilcoco está de Talca hacia la cordillera, si no me equivoco. No, hacia costa. Cordillera. Está Bueno. al lado de Zúñiga, al lado de Zúñiga. ¿Qué lo voy a cuestionar a usted, Pablito, si usted es creador de la Tierra? Así que usted ha estado desde el principio. No, no lo voy a contradecir. He conocido Pangea. Ya. Edgar Aranda, hola, buenas noches, saludos desde Cúcuta, Colombia. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar acá. Comparte con tus amigos, tus vecinos, para que seamos más enigmáticos también. Creador de la Tierra acá desde Miami Beach, la Florida. Un muchacho con mucho calor en este lado del mundo. Mira, Jorge Mentiroso. Hernán Cárdenas. Hola, buenas noches a todos. Nos está mandando saludos Jorge Hernán Cárdenas. Y estaríamos con los saludos, querido Pablo. Ahí estamos. Bueno, de esta forma agradecemos los posteos, los saludos y el intercambio de saludos entre ustedes también, por supuesto. Somos una familia de enigmáticos y partimos el programa el día de hoy con efemérides. La efeméride de hoy. ¿Vamos con algo previo o nos vamos con algo perfecto?19 de mayo de 1986. Sergio Mota da Silva llega a su trabajo en un aeropuerto de Sao Paulo. Es el controlador aéreo. Es lunes, 8 de la noche, y se prepara para gestionar el despegue del vuelo 703 con destino a Río de Janeiro. Pero algo lo detuvo. Hay una luz extraña en el cielo. Está intrigado. ¿De qué se trata? Llama a la torre del Aeropuerto Internacional de Guarulhos para verificar si algún avión se dirigía a São José dos Campos. La respuesta fue negativa. Mientras conversan, la luz desaparece, recobra el aliento, pero no por mucho tiempo. Aparece nuevamente la luz, esta vez con un brillo más intenso. Sergio saca unos binoculares para observar mejor. Incluso atenuó las luces de la pista del aeropuerto y los artefactos se acercaron. Cuando subió el brillo, se alejaron. Son 21 objetos no identificados. Algunos de ellos miden hasta 100 metros de diámetro, que en comparación es casi del mismo tamaño del socavón que se formó en Puebla recientemente. De inmediato son detectados por los radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo. Eso significa que esos objetos eran sólidos. Minutos después, comienza a sonar el teléfono. Son testigos relatando un avistamiento extraño en el cielo. Llamadas que no son solo de Sao Paulo. También llegaron reportes de Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás. Hay algo invadiendo el cielo brasileño. El Centro de Operaciones de Defensa Aérea desplegó 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña para interceptar a los presuntos invasores. Llegan muy cerca y lo que ocurre no tiene explicación. La orden es clara. Esos objetos no identificados se tornan de colores, realizan maniobras que ninguna aeronave puede, flotan, a veces de manera estática, otras en zigzag. Giran y alcanzan velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido. Mucha confusión. No fueron los únicos. Otros 3 aviones reportaron avistamientos esa noche. Uno de los pilotos informó al centro de control aéreo que había un artefacto acercándose a él. Hasta hoy la investigación no arrojó ninguna conclusión.
Nadie puede decir con certeza qué sucedió la noche del 19 de mayo de 1986. Nadie descarta la hipótesis de vida inteligente en otros planetas. Espectacular video. Ahí sí. Wow. Elocuente, completísimo, y algunos datos que podemos aplicar al respecto. Esto ocurrió a las 20 horas, a las 8 de la noche, y duró alrededor de 3 horas con 46 minutos este acontecimiento de luminosidad en varias partes, incluyendo 4 lugares distintos, ¿cierto?, en Brasil. Lo más relevante de todo esto es que cuando salen estos, primero un reporte por parte de pilotos comerciales, luego al recibir tantas interacciones con torres de control, deciden tomar en cuenta esto con una de las bases principales que está en su momento y envían primero 3 aviones a verificar, más bien dicho, interceptar en una situación pacífica, verificar qué es lo que es primero. 2 aviones F-5 y un avión Mirage. Esta situación empieza de esa forma, con luminosidades. Después, esto se da con visualización directa por las 3 primeras aeronaves, que después se suman 2 más y a medida que fue pasando el tiempo, lo cual fueron de 12 Mirage más, con piloto y un copiloto navegante que iba indicando las acciones. Se hablaba de que en su momento iban en condiciones de formación lateral, lo cual iban corroborando con la torre de control, y el torre de control le indica que van en su posición a las 6. En jerga aeronáutica o militar significa detrás. Las mismas posiciones del reloj, 12 arriba, 6 abajo, 9 y 3. Cuando le indica a las 6, es porque él tenía todos esos aparatos, entre comillas, lo que registraba el radar, que estaban a su espalda. Sin embargo, él no los vio. Algo extraño. Hace un giro de 180 grados con su avión y logra dilucidar una de las partes. Eso quiere decir que tenía la capacidad de abstraerse, hacerse en cierta manera invisible y después aparecer en otro sector opuesto o distante en cuanto a distancia. Se le dio la orden de no disparar, inclusive cuando se acercaran a los elementos, apagar completamente las luces de navegación, manteniendo alerta el sistema de armamento activo. Esto pasó en situaciones distintas, hasta que llega un momento en que ya no ven nada más y empiezan a hacer el retorno a su respectiva base, que fue la principal. Pero posteriormente empezaron a aparecer otros audios, ya sea en televisión. Mucha gente vio este fenómeno, que duró 3 horas con 46 minutos, y muchos testigos. Y eso es lo más importante de todo esto, porque también a raíz de esto mismo se llama la noche, no quiero dejar fuera nada de lo que corresponda, la noche oficial de los ovnis, que luego fue sacada en un libro, y por supuesto empezaron a cuestionarse. De esta evidencia pasaron inclusive gente que llamó por teléfono unos periodistas, ¿cierto?, que estaban al aire en ese momento, y le indican que sobre su edificio había un tremendo ovni. Él lo tomó como una pitanza, dijo, a ver, aquí me están tomando el pelo. Tomó una cámara Nikon y da la forma en que el tipo de cámara también que usó. Y sube a lo que era la parte alta, junto a una periodista, y van con la cámara a buscar el supuesto ovni por si acaso veían algo. Y él indica que subieron con una cámara de
fotografía, ¿cierto? Una marca, el tipo de asa, que era, para ampliar y disminuir, ¿cierto?, el contraste y sacar buenas fotos de lo que, pues, supuestamente era. No necesariamente tenía que ver digamos, capturar las imágenes con fotografía, porque sus ojos captaron muchas cosas que fueron realmente impactantes, según lo que cuenta él, porque al principio, como decía, pensaban que era una pitanza, y luego cuando ya llegaron a verlo personalmente, quedaron impactados. Movimientos erráticos de una luminosidad en forma de gusano, en cierta manera, muy inteligente, se movía en condiciones, cierto, bastante erradas, pero sí coordinadas. A raíz de esto, también llega un periodista y ufólogo norteamericano, al tiempo después, a pedir las fotografías para verificar si realmente era lo que habían dicho que era. Se llevaron las fotografías para analizarlas y ver si acaso había un movimiento voluntario para crear el fenómeno o crear la forma en que se estaba viendo. Y sin embargo, no volvieron hasta 23 años después. Al respecto, Mario, Germán, ¿tienen algo al respecto referente a esta noche de los ovnis en Brasil? Les sigo entonces contando. Miren, en cuatro lugares, si ya tienen, pero en cuatro lugares distintos, en cuatro lugares distintos, pasa que llegan a, primero, desde Londrina, en el estado de Paraná, hacia la ciudad de Sao Paulo. Ese fue uno de los primeros. Luego hay otra trayectoria que se hace cuando el piloto incluso informó del centro de control de la base aérea de Brasilia que había un artefacto acercándose a velocidad en curso de colisión. El segundo de Transbrasil también detectó un ovni sobre la región de Araxa. ¿Está bien? ¿Araxa o Araxa? ¿Usted qué es? Araxia. Araxia, ¿ya? Gracias. Y en el interior de Minas de Gerais, ¿eh? Minas de Gerais. El vuelo era de Guarulhos a Brasilia. Y el tercero y último era un bimotor Xingu, prefijo PTMBZ, que regresaba desde Brasilia a San José de los Campos. A bordo viajaba el coronel Osaires Silva, quien regresaba de una reunión con el presidente de la República, José Samaí, y su copiloto, el Alcir Pereira da Silva. Ellos son testigos ajenos a la persecución con aviones de combate. Este caso, y vamos a hacerlo más corto para que pueda entrar en la otra situación, este caso da a entender de que es un caso abierto. Se reunieron los pilotos, vimos las imágenes cuando estaban los pilotos que persiguieron estas luminosidades, y hasta el momento es un caso que no ha sido resuelto. Inteligencia extraterrestre no lo pueden definir. Lo que sí es que tienen la capacidad de estar, permanecer y evadir en su momento a medida que se vayan acercando. O sea, actúan de una forma inteligente. Hasta ahí queda este informe, hasta ahí queda este efeméride del día de hoy, un caso abierto como el día de hoy de efemérides. Caso OVNIS de Brasil. Exactamente. Bueno, la distancia que recorrieron estas aeronaves en la noche oficial de los OVNIs de Brasil corresponde a uno de los casos más importantes dentro de la ufología brasileña. Podríamos sumar ahí el incidente de la Isla Colares, el caso Ballinas, Capao Redondo. Creo que esos son como lo más importante, pero cada uno de ellos es distinto en el sentido de la génesis. Acá en la noche oficial de los OVNIs fueron varias horas en distintos puntos de la zona norte de Brasil, central y norte de Brasil, en distancias de más de 600 kilómetros, 700 kilómetros en los que se desplazaban estas manifestaciones en cosa de segundos. De allí justamente se desprende a que no fueron reconocidos por los pilotos y además de que se tratase de una tecnología o no conocida, o que no estaba al alcance de nosotros como parte de los proyectos desarrollados. Y lo otro es que
podría tratarse justamente de algo totalmente anómalo. Interesante caso, no se ha explicado hasta ahora y quizás pasen otros 100 años más sin que sepamos algo de él, estimado Mario. Yo creo que otros 100 años más, Germán. Usted sabe que lo desconocido, solamente cuando hay eco de radar y visualización por parte de pilotos y también personal en tierra, es muy difícil poder corroborar por lo escurridizo y a la vez también por lo rápido que sucede en este tipo de situaciones. Así que yo lo encuentro una muy buena situación para traer a colación. Disculpen, el fenómeno ovni, sobre todo en tierras brasileñas, que es muy, muy variado y rico en investigación. Antes de dar el pase, muchachos, quiero aprovechar de dar la bienvenida a la cita Wanda, que también llega acá al programa. No la hemos olvidado, no te preocupes. No. Siempre estás en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, así que no digas que te hemos hecho la ignoración, porque no ha sido así. Siempre te estimamos y te echamos de menos cuando no estás. ¿Te das cuenta cómo le hago la pata? También a Gabriel Escudero, que lo vi por acá, que aprovecho de saludar, uno de los Gabrieles, ahí está. Bienvenido al programa el día de hoy. También a Juan Guillena, que viene desde el norte de nuestro país, desde Iquique, tierra de campeones. A Javier Segers, también nos está saludando, damas y caballeros, y también al panel. Muy bienvenido, señor. Y alguien que se quede en el tintero para ya ir de lleno al. Ah, don Claudio Durán, que viene desde la zona centro-sur de nuestro país, Concepción, vecino de Paolo Sepúlveda. También la señora Elizabeth Antivilo, que viene acá cerquita, donde estoy yo, de María Pinto, como unas aledañas muy cercanas. Y alguien que me quede por acá antes de. Ah, don Nelson Vikingo, que viene desde Argentina. También extiendo un gran saludo y agradecimiento de que está acá junto a nosotros en el programa Enigmas. Don Germán, ahora sí. Don Pablo, ahora Ah, don Pablo, corresponde. disculpe. Sí, Sí, perdón. solamente una acotación referente a lo último, es que un avión en esa época hacía la velocidad máxima de 1.3 Mach, que era un Mirage, equivalente a 1.600 kilómetros por hora. Sin embargo, esta aeronave Mirage tercero. hizo 15. Sí. Mirage tercero. 2.2 macho. Sí, pero en esa oportunidad hizo el movimiento de 1.3 Ah, okay. para tomar colocación, hizo a 1.600 kilómetros por hora. Y El CAFIR hacía este 2.4, que era un Delta también. sí, el Elcan, sí. Y bueno, según esto, una de las naves alcanzó la increíble velocidad de 15 Mach, que equivalen a 18.375 kilómetros por hora, lo que para la época era imposible, puesto que el único que había hecho tanta velocidad era el X-15, el año 1967, con una velocidad de Correcto. 7.274 kilómetros por hora. Eso es solamente como una miscelánea de las velocidades que se manejaban en ese tiempo, y no para llegar a los 18.375 kilómetros por hora, que es lo que se movían estas entidades inteligentes, naves, no se sabe. Vamos a ir entonces Oye, ahora. también. Sí, Sí, y dígame. saludo a Pablo Arancibia y a Sargent Drone que llegan ahí al programa en este momento. Eso. Ahora vamos con lo que tenemos preparado, don Pablo. Es correcto, sí. Vamos a las cápsulas del día de hoy de Enigmas. Por mucho tiempo se ha pensado que la apariencia de Shrek está basada en el francés Maurice Tillet. Tillet fue una estrella de la lucha libre entre los años 1930 y 1940. Sufría de acromegalia, enfermedad conocida comúnmente como gigantismo. Esto hizo que su cabeza y sus extremidades crecieran más de la cuenta. Sin embargo, no alcanzó una gran estatura, solo medía 1,70 metros. Debido a su apariencia, fue apodado como el ogro del cuadrilátero. Step up and meet the angel, folks. Now will you eat your spinach?
Sure, he's got a name. It's Maurice Tillet, and he's wrestling at the Boston Arena. They call him Angel because he always knocks her... Look at that puss. There's a face even Delirium Tremens wouldn't have. He's very savage. You should hear him growl at a steak. But he's got the heart of a lion on the canvas. 100 bouts he's won, and in between, he works as a jockey for Nightmare. That's Luigi Bacigalupi he's wrestling there. He squeezes them with a bear hug, then smothers them under his mink chest. Only one thing he's scared of. Moths. Hey, get his collar and chain. Sin embargo, cuando era tan solo un niño, sus amigos de la infancia lo apodaron Angel, debido a su pelo rubio y cara tierna. Tillet murió el 4 de septiembre de 1954. DreamWorks nunca ha aceptado abiertamente que se inspiró en el francés para crear a Shrek. Un perro de la raza Malamute de Alaska fue la gran inspiración de George Lucas para la saga de Star Wars. Era su mascota en los años 70 y se llamaba Indiana. Siempre lo acompañaba en el asiento del copiloto de su vehículo debido a su tamaño. Este peludo compañero de viajes que se comunicaba con George Lucas a través de gruñidos y ladridos le dio el nombre a la saga creada por George Lucas, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford, Indiana Jones. Su mascota fue parte de la trama. En la tercera entrega de la película Indiana Jones y la Última Cruzada, Henry Indiana Jones Jr. admite que el nombre de Indiana viene del nombre del perro de su familia, del que guarda muy buenos recuerdos. ¿Y tú, Junior, qué has encontrado? ¿Junior? Padre, por favor, ¿qué significa eso, eso de Junior? Es un hombre. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Por qué no nos vamos ya? George Lucas contó también que Indiana, el real, también fue inspirador de Chewbacca, la raza guerrera de Star Wars, copiloto del Halcón Milenario y amigo inseparable de Han Solo, interpretado nuevamente por Harrison Ford. Los Ewoks de la saga de Star Wars poseen características adorables que se parecen mucho a los osos de peluche. Sin embargo, los animales de peluche no fueron la inspiración para crear la especie, ya que Lucas modeló a los Ewoks a partir de uno de sus perros. Con la ayuda del maquillador Stuart Freeborn, Lucas desarrolló el Ewok a partir de una imagen del Grifón de Bruselas, una raza de perro toy. La estructura facial, los ojos grandes y las orejas cortas de los Ewoks se asemejan mucho a los de la raza de perro. A pesar de la inspiración física, pasaron por varios cambios antes de que Lucas se decidiera por un diseño final. Tremenda producción de nuestro querido panelista y también capsulista de este programa Enigmas. Iván, bienvenido a esta jornada del día de hoy. Tremendo mensaje que nos entregaste a todos. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Mario? Sí, efectivamente, como lo dices tú, Pablo, hay una producción de por medio. Ahí me di el tiempo, obviamente, de recopilar imágenes, de recopilar estadísticas, recopilar información también, que mucha gente no sabe. Y con esto doy fin a mi carrera ufológica, me retiro de la ufología, como dijo un amigo por ahí, no, mentira, y doy paso al cine. No, saludos para mi amigo que dijo eso por ahí en las redes sociales, pero no sigo ahí en la ufología siempre. Estaba muy atento también al primer, ¿cuánto se llama?, la primera parte del programa. Así que no afirme con la ufología, pero no dejo de negar que me gusta el tema de la cinematografía, del arte, y por eso justamente mi idea es plantear esta forma de ver distinta el tema de cómo mostrar, cómo se hicieron ciertas películas, en qué se inspiraron ciertas películas.
Y yo creo que mucha gente no sabe, si uno lo busca también se podrá enterar de muchas cosas que no sabe, por ejemplo, igual sigo con la temática de obviamente de Steven Spielberg, de George Lucas, como lo vieron ahí, que tienen mucho que decir, tienen muchas películas. DreamWorks es la productora de Steven Spielberg, que bueno, lo compró Disney a partir del 2016. Entonces hay muchas cosas detrás que están escondidas y que la gente no sabe, obviamente, y esa es mi idea de traerle acá el programa. Y como ustedes también lo dijeron en un principio, no solamente ufología, ya sabemos que Enigma tiene altas temáticas, historia, bueno, ahora yo partiendo este tema con el cine, por ejemplo, o así como lo hace Paolo, como lo hace Jerez también, con ciertas temáticas que son distintas al tema ufológico, no dejando también, obviamente, un tema principal, la ufología de por medio, como ya lo vieron en el caso de Brasil, pero también un poco la idea de dejar a la gente también estos datos que son importantes a quienes les gustan las películas y han visto este tipo de películas. Y así como estas películas, hay muchos más. Hay muchas películas de Disney, como lo dije anteriormente, hay muchas películas de Steven Spielberg, George Lucas. No sé si la gente le gusta, espero que les guste primero que todo. Hay una producción detrás que ahí me di el tiempo de buscar, de cambiar el nombre, y obviamente para no tener también problemas con copyright, ¿no es cierto? Cambiar de voces de algunas cosas, cambiar de imágenes también, obviamente para que no nos bajen el programa como pasó la otra vez. Así que no, muy agradecido a ustedes por la invitación y espero que les guste. Y si la gente quiere comentar también, si quieren seguir más viendo este tipo de material, hay mucho material. A la gente que le gusta los monitos animados de Disney, hay una tremenda historia detrás con las princesas. Bueno, no voy a dar spoilers, pero ahí también, o sea, me gustaría que la gente igual comentara si le gusta este tipo de temas también para poder seguir, y hay mucho detrás. Y distintas, no solamente películas de ciencia ficción o de acción, sino que hay muchas películas que obviamente nos tienen algo que decir. Sí, así que muy agradecido, muchachos. Completamente de acuerdo con lo que dices, Iván. La verdad, y te voy a ser muy sincero, el año pasado nosotros tuvimos un periodo de varios capítulos en los que nosotros desarrollamos la temática ufológica, pero en películas. O sea, películas que trataron el tema extraterrestre, el tema de los ovnis, y recuerdo que por lo menos hicimos 4 capítulos con esa temática, seguidos. ¿Por qué? Porque habían tantas películas tan buenas, y digamos los mismos amigos de la caja de comentarios, ¿cierto? Los enigmáticos nos iban diciendo películas que a veces incluso nosotros no recordábamos, y la íbamos incluyendo en cada capítulo. Así es que, en ese sentido, creo que es súper bueno el tema ufológico dentro del cine, más aún cuando ahora viene una nueva película de Spielberg, ¿cierto? Para el 2025, exacto, confirmada. Veremos cuál es la temática que va a tomar, porque, claro, quizás dejó súper alta la vara con Encuentro cercano al tercer tipo, ¿cierto? En los 80. Vamos a ver qué es lo que se viene, cuál va a ser la propuesta, y a lo mejor por ahí podríamos tomar en algún capítulo, estimado Iván, algunas películas que son las como las más contemporáneas, las de los últimos 2 años, sobre ufología, que la verdad que igual son bastante interesantes. Sí, mira, justamente te quería comentar eso, se vienen hartas películas, a la gente que le gusta la ciencia ficción se viene una nueva película de Alien, también una nueva película de Predador, a aquellos que les gusta esa temática, y como dices tú, también hay varias películas contemporáneas que llaman mucho la atención, bueno, algunas más alejadas de la realidad. Me acuerdo con el caso contemporáneo que pasó con el senador del sur de Chile, que lo conversamos también aquí con Mario, creo que fue, también relacionada con eso, la cuarta fase, si viene una película de una actriz que me encanta, estoy enamorado de ella, que es Mila Jovovich, y la cuarta fase, que también tiene mucha relación con la experiencia que tuvo este supuesto, o sea, con la supuesta experiencia que tuvo este senador Bianchi, ¿no es cierto?, del sur de Chile. Y así hay muchas películas, ¿no?, también que toman una relevancia importante también dentro de la cinematografía contemporánea.
De las abducciones de animales, del camuflaje también de aquellas naves que muchas veces se toca en el tema ufológico a través de las nubes, que están ahí presentes, obviamente también es una buena, entretenida película. Y así hay muchas, hay películas antiguas también, muy interesantes de la ufología, que tratan historias de abducciones que pasaron en la vida real y que se la llevaron al cine, digamos. Así que yo con esto estoy súper encantado, me gusta, así que voy a seguir obviamente llevando la temática. Y bueno, ahí como dice Verónica, me encanta Depredador, a mí también, yo no me pierdo una. Sí, te puedo decir que Depredador 1 para mí es la favorita, Schwarzenegger, es mi favorita, así que no, ahí se vienen muchas películas que tienen mucho que decir tras bambalinas y cómo se originaron. Hay muchas cosas de por medio. Así que gracias por la oportunidad, chiquillos. De verdad, yo estoy muy, muy agradecido de esto. También me doy su tiempo, como lo dije anteriormente, para buscar esta información y para poderla, obviamente, remitir acá en el programa. Y a ustedes también, pues, obviamente. Oye, Ivaleco, voy a aprovechar de dar una información que tú creo que lo compartiste en redes sociales. Kyle Reese llegó en el año 1984 para proteger a Sarah Connor, aludiendo que dentro de 40 años la IA Skynet asumiría el control de las armas nucleares y destruiría a la raza humana porque la consideran una enemiga. Año 2024 son 40 años, compadre. Así que prepárense. Ese es un dato tuyo. Un dato tuyo que tú compartiste. Sí, así es. Sí. Y así hay muchas cosas, pues. Así hay muchas cosas que toman relevancia. Por ejemplo, lo de Shrek, de Maurice Tillet, como lo decía ahí también en la cápsula. DreamWorks nunca aceptó que se basó en él. Pero sin embargo, si ustedes también lo buscan, obviamente. La semejanza, la similitud es fundamental. O sea, aquí hay una inspiración de que obviamente por temas de imagen, obviamente no nunca van a decir que se inspiró DreamWorks en Maurice Tillet para hacer la película. Maurice Tillet murió a los 51 años de una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, él fue dos veces campeón mundial de lucha libre. En Estados Unidos, lamentablemente en Estados Unidos le colocaron el nombre o el apodo de Ogro, no así en Francia, y él quería ser actor, ese era su propósito, quería ser actor, era un hombre muy culto, llegó a hablar 14 idiomas, y también que escribía poesía, y se casó, o sea, tuvo su mujer que es llamada Olga, y bueno, pasó desapercibido ahí dentro de las imágenes, pero en una imagen que aparece con Olga ahí, abrazado, mira, fíjate cómo es también el tema, porque Olga aparece con el brazo hacia su cara, sin embargo, en la fotografía que aparece, que mostraron en el video, le borraron el brazo para que apareciera su cara. Le borraron, si se fijan en la foto después del video, cuando lo vean nuevamente, le borraron el brazo a Olga para que le vean la cara a Maurice. Y como decía, también ahí sufrió de acromegalia, que es una enfermedad de crecimiento, digamos, prematuro, muchas veces debido a un tumor. Pero se hizo famoso por eso y a los 20 años ya empezó con este trastorno, con esta enfermedad. Sin embargo, fue muy popular en la época, entre 1942, que llegó a tomar estos dos títulos de lucha libre, y lamentablemente falleció en el 54, a los 51 años. Pero su historia es muy bonita, búsquenla también, porque hay varios museos también en California, que tiene su, ¿cuánto se llama?, su cara, su en escultura, así que también claro. es muy importante también, obviamente, destacar esa información de que se sigue vigente su nombre y su figura. Y lo otro, para, bueno, no alargar mucho el tema también, lo importante también que cómo se inspiró Steven Spielberg, George Lucas,
en sus películas. Ahí veían que George Lucas tenía un perrito, que es un perrito de Malamute de Alaska, que es un perrito bastante grande, como mascota que lo acompañaba en su vehículo, muy fiel el perrito. Y en él se inspiró porque su nombre era Indiana, el del perrito. Y George Lucas se inspiró en él justamente para hacer Indiana Jones. Y en la película de Indiana Jones lo dice. Dice, oye, te pusimos Indiana por tu perro. haciendo alusión al perro que obviamente tenía George Lucas, ¿te fijas? Y así, no sé si se acuerdan también de la película Balto. Balto sí. También, sí, ¿se acuerdan? Balto también forma, sí, es una historia real. Te fijas que esto tiene muchas cosas que las películas se inspiran en aquellos perritos. Balto era un siberiano, un husky siberiano, y que llevó la medicina a este pueblo de Alaska, digamos, y recorrió kilómetros. Así que, y hay muchas otras cosas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de Chewbacca. ¿Qué podemos decir de Chewbacca? Chewbacca, gran amigo también fiel de Harrison Ford, en la película Star Wars, y por eso también, obviamente, George Lucas lo vio así como un amigo fiel, al lado de él siempre, ¿te fijas? Y lo acompañaba justamente en el Col Milenario, al lado, como copiloto, ¿te fijas? Todo se hay una relación. Dígame. Te doy un dato con Star Wars, ya que estamos hablando, hay un dato freak, que es una interacción o referencia cruzada entre George Lucas y Steven Spielberg. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, creo que Germán lo mencionó, cuando E.T. lo disfrazan para Halloween y le colocan la capita de fantasma, ve a Yoda, o sea, un disfraz de Yoda, y él dice, y dice casa. Y en la película, home, casa. Y la película de George Lucas, creo que es, no es la amenaza fantasma, la guerra de los clones. Cuando están en el Senado, cuando está Palpatine como gran canciller, aparece la raza de los E.T. como parte del Senado. Y la gran teoría de la conspiración del cine habla que E.T. era un Jedi. Mm. Eso que tenía poderes de la fuerza. Exacto. Oye, pero, porque movía cosas. Exacto. Exacto. Si yo me voy más allá. ¿Se acuerdan de Lord de Trek? O sea, perdón, de. Sí, mismo del Trek de Lord Farquaad. Exacto. Lord Farquaad. Bueno, dicen por ahí que Blancanieves tuvo un encuentro cercano del cuarto tipo, del quinto, sí. o tipo, ¿cómo lo llamaría Rumpi? A ver. Se me olvidó. Pero. Tercer grado. Pero de tercer grado con un enanito. ¿Y saben qué enanito? Grado 3. ¿Y saben con quién enanito? Gruñón. ¿Con quién enanito? Gruñón, justamente. Por eso era así Farquaad, que era de gruñón, así enojón, y por eso era chiquitito. Y así hay muchas cosas, ¿sí? También. Sí, el mucha tema referencia. También. Sí, bueno, esas cosas que se escuchan y obviamente se traen a la palestra, porque hay muchas cosas escondidas que no se saben. Por ejemplo, Steven Spielberg también, a él le bajaron la película de James Bond. Él quería, él la iba a producir, la iba a dirigir, de James Bond. En aquellos tiempos, en 1960, si no me equivoco, 64, y no lo dejaron hacer la película de James Bond, y de hecho los actores principales, bueno, el actor principal que hizo James Bond en esa película del 1964 fue John Connery, y él aparece en esa película aparece con un traje blanco, con una rosa aquí, en el casi en el hombro izquierdo, y a raíz de esto, en una película de Indiana Jones, Harrison Ford también aparece de un traje blanco, con una rosa acá, y que fue manera de como de burlarse, obviamente, de que no lo dejaron ver, o sea, no lo dejaron salir con su película de James Bond, y así hay muchas cosas. Por ejemplo, a Chewbacca, en la escena de la luna de Endor,
Esta es la luna donde están, aparecen los Ewoks, que fue grabada en un bosque de California. Al actor, que es Chewbacca, digamos, siempre lo andaban cuidando. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Por qué lo andaban cuidando? Porque lo... Mario sabe. Porque estaba muy de moda, exacto, Bigfoot, estaba muy de moda pie grande. Entonces los cazadores, bueno, no, obviamente las personas tenían mucho temor a esto y podían dispararle, así que por confundirlo con pie grande justamente. Entonces lo andaban cuidando. Y ahí nace la leyenda. Ahí nace la leyenda del no canon, que Han Solo y Chewbacca se estrellaron en la Tierra. Han Solo murió, claro. El halcón milenario quedó destruido, y Chewie quedó vivo, y por eso existe el Sasquatch, que fue visto en Estados Unidos. Exacto. Oye, y bueno, y para pa darle un dato también, en medio spoiler también, pero para darle un dato así, obviamente para que se vayan interiorizando también en el tema, que este es muy novedoso, llama mucho la atención. El dibujante del DeLorean, que es Rod Cobb, el dibujante del DeLorean, es el mismo que dibujó, por ejemplo, a Nostramus, que es la nave de Alien, de Alien 1, el octavo pasajero. Que a todo esto, Alien 1, que es el octavo pasajero, no era el octavo pasajero, porque había un gato de por medio. Entonces el gato era el octavo pasajero y Alien era el noveno pasajero. Otro gato freak. Y él dibujó, digamos, él creó el DeLorean, creó la nave Nostromos, y también saben quién creó, qué creó. Creó algunas de las criaturas que salen en la cantina de Star Wars. También creó también ciertas razas que están ahí en la cantina, de que era dueña, o sea, el dueño de esa cantina también era un Wookiee. Era un Wookiee o un Chewbacca, bueno, era un Wookiee, que era el dueño de la cantina. Así que así hay muchas cosas, muchas historias que obviamente, a mí me gusta y espero que a la gente también le guste estos datos freak. Como dice Mario, y quedan muchos, así que voy a preparar ahí también cosas de Disney, también interesantes, no, muy buenas, de la Sirenita, de Tarzán, no, hay muchas cosas. Yo tengo un dato más, freak, para ya estar cerrando, porque si no voy a hablar toda la noche de Star Wars y no. Película 1, Una Nueva Esperanza, el bar del en este caso de Mos Eisley, cuando van a buscar a Han Solo, ya aparecen dos tipos, uno que tiene un ojo medio chueco y uno que aparece con algo abajo. Son buscados por el Imperio porque son científicos que trafican con humanos, les sacan el cerebro y les colocan sistemas de androides y los convierten en androides humanos y los traficaban a través del universo, por eso eran buscados. Oye, ¿y sabes que tú en Star Wars, hay muchas historias, pero también tiene una relación con Matrix, la película de Star Wars? O sea, aparecen unos actores también de Matrix en Star Wars. Así que también es muy interesante ese tema y como les digo, hay muchas cosas que no se saben y como lo dices tú, 2024, así que preparen sus víveres y todo, porque se viene Skynet. Y te esperamos con más cápsulas de cine y baleco. Muy, muy buenas. Te felicito. Buenísimo. Gracias. Mira, gracias. Cómo está prendido el chat. Ahí sí, se nota que a la gente le encanta. Muy bueno, de verdad. Sí, no hay gracias a todos. Y como les digo, a quienes les guste la temática del cine. Por ejemplo, no sé, de repente la gente puede opinar ahí si les gusta más, porque hay de todo. Yo soy más partícipe de la ciencia ficción, por eso me dirijo un poco más al tema de Star Wars y todos esos temas de Alien, y obviamente el tema de Alien y el Depredador, pero no solamente de eso se vive el cine. Así que también espero algunos comentarios ahí para que la gente que le guste el cine pueda tomar esos comentarios y también plantearlo en una próxima cápsula para ver si podemos ahí encontrar alguna cosilla,
de por medio y la gente también quede contenta con algunas películas que les guste a ellos, a la caja de comentarios, que les doy un abrazo enorme a ellos, a la caja de comentarios, a todos los que nos siguen ahí, que son fieles acá, porque están ahí fieles siempre, y gracias por seguirnos, y en Isma, no solamente un programa que lleva estas cosas del día a día, de la vida, de la historia, y un poco aquí estamos para, y lo he dicho siempre, para culturizar, para también aprender, enseñar a la gente, y no solamente de ufología, no voy a decir el libro, pero no solamente de ufología, se vive la vida. No solo de Valdevia la ufología. Claro. Y Valeco. Así que eso. Y Valeco, también recomendar. Dígame. El programa Ufónica de los días sábados. No se te vaya a olvidar. Ah, sí, por supuesto. Sí, no, recomendarlo también. Este sábado tenemos un invitado sumamente, con una historia sumamente impresionante. Nos hemos encontrado con historias, y esto también me ha abierto la mente en el tema ufológico, ojo ahí, porque al tratar temas de personas que nos cuenten su historia, ya sean de abducciones, tercer, cuarto tipo, segundo tipo incluso, y distintas experiencias también de lo paranormal, me ha abierto un poco más la mente para comprender el fenómeno y sacarme, abrirme de mente, y que lo que estamos viendo hoy en día nos, queda obviamente a nosotros, que somos la parte de atrás, digamos, que lo ve de otra forma. Yo no he tenido, lamentablemente, pero yo no he tenido la experiencia, obviamente, pero sí aquellos que han tenido la experiencia, me he quedado con su historia, mirándolo de un punto de vista de otro punto de vista, tomándolo con resguardo, obviamente, con altura de miras, como siempre digo, y también me ha abierto la mente para indagar otras cosas del fenómeno que comúnmente no se hablan, y dar una respuesta también de lo que estamos, ojalá de dar una respuesta, porque hasta el momento, como decías tú, Mario, no lo sabemos, y si hay programas por ahí que lo dicen, hoy vamos a hablar del fenómeno, es justamente... también dar una, innovar con el fenómeno a través de esta experiencia. Entonces también de eso se trata Ufónica los días sábados a las 22 horas por YouTube. Y bueno, eso obviamente si hay un cambio de horario lo vamos a avisar oportunamente. Y como dije, cuando aquella vez salí en el Mega, que me dejaron un poquito ahí cortito al final del programa, y yo salí ahí medio improvisado, están todos ustedes invitados a seguir Ufónica y ver Enigmas también, obviamente, por Facebook o por Facebook Live. Y no solamente Enigmas, también de todo un poco los días miércoles, ¿no es cierto? Los días jueves, La Barcaza, no se la pierdan. Los días sábado, tal, obviamente, hay Feedback con Mario. En la noche con Ufónica. Y el domingo el conservatorio, así que no se lo pierdan, y gracias al público. Conservatorio, a la gente conversatorio. Es que me fui a lo paranormal, conversatorio, podría, eso. Podrías haber dicho el open door y hubiéramos entendido igual, no te preocupes. Ah, ya, perfecto, sí. Atento a las películas, como decía Germán, las nuevas películas que vienen de Steven Spielberg. Espero, bueno, no lo dudo en todo caso, que viene una gran película de Steven Spielberg, así como gran director y productor. Así que muy atento ahí. Vean Godzilla. Bueno, Minus One, sí. Es muy buena. Sí, no hay muy bueno. Bueno, ahí vamos a estar viendo, y lo importante es que tenemos las plataformas también de, por ejemplo, Netflix y esas cosas, para ver películas que van saliendo también y que Netflix les va a mostrar, y documentales, ojo, hay documentales muy buenos también, bueno, hay de todo un poco, como dijo Paolo, o como dice Paolo, de todo un poco. De todo un poco. Sí, gracias Iván, ha sido un tremendo desafío, y por supuesto lo ha hecho con creces, y ahí se nota
en las redes sociales, ¿cierto? También aquí dentro de la caja de comentarios. Están todos fascinados con esta temática, esta cápsula que hiciste el día de hoy para todos nosotros. Se te agradece de todo cariño. Gracias a ustedes, muchachos. Perfecto. Gracias, Iván, nuevamente. Vamos a ir ahora al tema central. Solo felicitar, solo felicitar, Iván, tu cápsula y a quien te produjo ahí también los efectos. Buenísimo, te felicito. Sí, de verdad. Sí, al productor. Salúdame ahí. A tu videomaster, por favor. Salúdamelo. Ah, vale, yo le doy un abrazo ahí, gracias a él también, obviamente. Y se vienen pronto películas también de él. Excelente. Un abrazo, Iván. Muchas gracias. Chao, cuídense. Chao, Iván. Chao, chao. Buena cápsula. Chao. Bueno, saludos. Chao, chao. Tremenda cápsula. También, obviamente, meritorio por todos lados, ¿cierto? Germán también hace la suya. Gran cineasta va a ser en su momento cuando ya termine el curso que está haciendo. Y se viene, ¿eh? Cuidado. Así oye, que vamos Germán a ver, calladito, sí. Tomando apuntes, y de repente lanza la bomba, tremendas ediciones. Sí. Tremendas tremendo. Ediciones. Imagínate cuando termine el curso. No, va a ser Germán Spielberg. Imagínense lo que van a poder ver, quienes nos van a acompañar el día sábado 8. ¡Ah! ¡Uf! En la Comuna de la Reina. Llevo un material de aquellos. Perfecto, perfecto. Vamos a ir entonces ahora al tema central que nos convocaba el día de hoy. Hablamos de psicología, hablamos de situaciones, reflejos, formas en que la mente humana actúa que no la entendemos muchas veces. Y vamos a ir a esto con don Mario González en su tema del día de hoy. Junko Furuta nació en Misato, prefectura de Saitama. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Cuando era adolescente, asistió a la escuela secundaria Yashio Minami y trabajó a tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico durante el horario extraescolar desde octubre de 1988. Hizo esto para ahorrar dinero para un viaje de graduación que había planeado. Junko también aceptó un trabajo en una tienda de electrónica, donde planeaba trabajar después de graduarse. En la escuela, los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. En 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Yoo Hura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. Como bien lo dice el enunciado, los enigmas de la mente humana. Antes de comenzar e indagar sobre este caso llamado Yoshisuke Kunkurito Sume Sunsuji Jiken, o el caso del asesinato de una chica de la secundaria encerrada en concreto. Mira, es un tema súper delicado porque los detalles son, como siempre se menciona, son los que marcan la diferencia, pero en este caso son los que te hacen volar hacia lo más desagradable de la mente y el comportamiento humano.
Muchos de ustedes, yo creo que ya conocen el caso de Junko Furuta, o sea, Junko Furuta, japonesa de 17 años, una persona común y corriente, extrovertida, con muy buenas calificaciones, no le gustaba salir, era muy admirada por sus compañeros. Ella soñaba con ser una cantante idol. Para los que no conocen esa definición, aquellas cantantes japonesas que usan cosplay o a la vez también disfraces para poder bailar. Ídolas. Esforzada, no quería darle problemas a sus papás, con trabajo 2 veces por semana en una empresa de plásticos. Le faltaba dinero, trabajó en una tienda de electrónica que pensaba, posterior de graduarse, seguir trabajando ahí. Ahora, una hija ejemplar, una amiga ejemplar, una compañera ejemplar. Por donde ustedes lo miren, una persona admirable dentro del común de la gente normal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la contraparte? Hablamos de cuatro agentes, que en un instante los vamos a nombrar como letra A, B, C y D. Cuatro energúmenos que impidieron el desarrollo de una persona con un gran futuro por saciar sus instintos animales. Funko Furuta fue encontrada muerta dentro de un tambor de 209 litros, cubierta o en este caso enrollada por plástico, una frazada o una manta y cemento en un terreno baldío cerca de una empresa constructora en Tokio. Ahora, los detalles en sí que nosotros vamos a ir hablando sobre el caso, voy a tratar de colocar un poco de mesura por la atrocidad que se interactuó contra esta joven. Imagínense. No voy a imaginar a alguien que conozcan o poder efectuar una comparación con alguien. Porque a mí me gusta mucho hacer imaginar, que la gente imagine lo que uno está hablando, lo que uno quiere expresar. Pero fueron 44 días o más de 40 días de sufrimiento de esta joven japonesa. No se había visto algo tan atroz posguerra. De todos los asesinatos o cosas atroces que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, esto posguerra no se compara hasta el día de hoy. Y la pena que tuvieron esos cuatro individuos que fueron dados a conocer por periodistas que indagaron poder dar a la luz quienes eran, porque la justicia japonesa, por ser menores de edad, recordar que 21 años es la mayoría o era la mayoría de edad en los años 80 en Japón, no los quería dar a conocer y las penas fluctuaban entre 5 años y 20 años. Ahora ustedes en este instante dirán, pero ¿qué tiene que ver las penas o las causas que le dieron a estos jóvenes? Porque dentro de 44 días a esta joven la sometieron a las torturas más atroces que ni siquiera la película Hellraiser he podido ver. Imagínense esta niña que trabajaba de manera esforzada, con casi dos trabajos, más los estudios, teniendo un futuro próspero, solamente del colegio al trabajo, del trabajo a la casa, que iba 2 veces a la semana, uno de esos días fue abordada por dos sujetos, los cuales se dedicaron. Ahí sí. Los cuales, en este caso, uno de ellos pertenecía a la mafia yakuza japonesa, que desde el siglo XVI fue bastante temida dentro del pueblo japonés. Y este joven, que pertenecía a las órdenes, o en este caso a la jerarquía más baja de los yakuza, que eran los que se suponía eran los más atroces, se jactaba de eso. Edades: 18, 17 y 16 años. Se encargaban de robar tanto carteras, vehículos,
y violar mujeres. Esa era su diversión. Y lamentablemente, dos jóvenes, no dos jóvenes, dos energúmenos, se le ocurre poder atacar a Junko Furuta. Unas historias cuentan de que uno de estos jóvenes era compañero de Furuta y estaba enamorado de ella. Y como no lo tomaba en cuenta porque era extrovertida, se quiso vengar. Por otros lados, estos dos maledetos, porque no tienen otro nombre, la abordaron en un parque cuando salieron a divertirse mientras viajaban en motocicleta. Dos de estos maleantes, Miyano y Minato. Ahora, como la querían atacar, el que pertenecía a la Yakuza le dijo a este otro muchacho, ve y bótala, porque iba justo en bicicleta a su casa. Y para hacerse el héroe, como la empujó y la botó, él la fue a asistir. Y al asistirla y ver ella que alguien la estaba ayudando, abrió un poco las puertas de su seguridad para que la acompañase a su casa. Grave error, porque este joven la llevó a una bodega, la amenazó y la violó. A posterior, se comunicó con sus mejores amigos, Ogura, Minato, Watanabe, y les dice y se jacta de que tenía una niña cautiva y que la estaba violando. Y la lleva a un parque. Al llevarla al parque, estos muchachos la amenazan y le dicen, nosotros somos Yakuza. Si tú te niegas a hacer lo que nosotros te decimos, sabemos dónde viven tus papás, dónde vives tú, y los vamos a matar. Y ahí fue cuando decidieron llevar a esta joven a la casa de Hiroshi, no, disculpen, de Noburo Minato. Y ahí comenzó la tortura de 44 días, queridos amigos. Ahora, si ustedes creen que ya ultrajar a una mujer es lo más atroz, yo les voy a pedir un poco de mesura porque voy a tratar de encubrir un poco las palabras y las cosas que le hicieron porque fue horrible. Incluso sus padres, al estar desaparecida, se contactaron con la policía y como estos jóvenes se enteraron, obligaron a la niña que llamara a su papá, a su mamá, y le dijera que se había arrancado de la casa, que estaba en la casa un amigo. A ese extremo. En la casa de Minato, le hicieron hacer pasar por la novia o la polola de él. Y lo más cruel fue que la familia se dio cuenta. Hicieron caso omiso porque este joven, Nobuharu Minato, que era violento, no le hicieron nada, su propia familia. Eso no fue suficiente. Llamó a sus amigos y la ultrajaron en grupo, los cuatro. Y como los amigos pertenecían al Yakuza, hicieron un circuito de más de 100 hombres que ingresaron a la vivienda. Imagínense la pobrecita. La golpearon, la quemaron, la obligaban a beber solamente alcohol, agua y leche en exceso. Le daban de comer cucarachas, la ultrajaron, la quemaron con vela, con esta esperma de vela. Le introducían cosas por sus partes íntimas, y me refiero, mamaderas, fierros, ampolletas calientes, por sus partes íntimas. La golpeaban y en una de esas oportunidades reventaron una de las ampolletas dentro de esa parte. Le dejaban caer pesas en el estómago. La golpeaban, la amarraban de los brazos y la utilizaban de puching. Le rompían los huesos de los dedos. La hacían dormir en el balcón. Ahora, para que se hagan una idea, la desaparición de Minato exactamente fue el día 25 de noviembre de 1988, pleno invierno en Japón. Imagínense ella durmiendo con poca ropa en un balcón.
La hacían estar horas dentro de un congelador, sentada. La hacían bailar, se burlaban de ella, la golpeaban, la ultrajaban. Tenía tantas heridas en su cuerpo que se comenzó a podrir en vida. Al día 17, ella mientras se turnaban entre ellos para poder que no se escapara, y uno se quedó dormido, ella se arrastró porque ya no podía caminar para poder llamar a la policía. Levantó el teléfono y antes de que pudiera hablar, este muchacho la encuentra y le da una golpiza brutal. Le deformó la cara. Imagínense todas las penalidades que pasó durante 40 días. Y ella lo único que pedía era morir. Al día 17 o 18, un vecino los delató y los policías fueron a la casa de Minato para investigar que había alguien prisionero en el segundo piso. Y como Minato abrió la puerta, le dijo, pasen, vayan a ver. Los policías dijeron, ah, ¿para qué vamos a ver? Y se fueron. Ellos después en el juicio fueron despedidos y fueron enjuiciados también por faltas a sus labores como policías. Imagínense el sufrimiento que pasó esa pobre niña durante 44 días, sin contar las atrocidades que no los puedo decir en pantalla, más que nada por respeto y a la vez también por la plataforma que estamos emitiendo. Ella quería solamente morir. Y la oportunidad en el día número 44, cuando ya estaba ultra débil, le hicieron jugar un juego de mesa japonés y a pesar de que estaba fuera de sus cabales, les ganó a ellos. Porque ellos le prometieron que le iban a liberar si les ganaba y les ganó. Y se enfurecieron tanto que la golpearon de tal manera, pero la dejaron con huesos rotos. La dejaron en una desnutrición extrema y lo más atroz que le esparcieron líquido de encendedores o bencina blanca en su cuerpo y le prendieron fuego. Después de 2 horas, porque la dejaron sola, ella por fin, porque fue un premio, disculpe que lo diga de esa forma, pudo morir. Después de 44 días de sufrimiento, sin parar. La ultrajaron hasta más no poder. E introdujeron muchas cosas, agujas, petardos, fósforos encendidos, fierros, lo que ustedes ni se imaginan. Y el hermano de Minato, que sabía esto, la fue a ver y la encontró muerta. Y se asustaron y la hicieron desaparecer como o la forma en la cual comencé con el relato. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasó para que los lo descubrieran? Ellos, como cometían violaciones, ya lo habían hecho a dos mujeres de 19 años, pero había un caso del asesinato de una mujer de 19 años y su hijo de 7 creo que era, la diferencia de edad más o menos, y ellos, tanto Minato con su mejor amigo, habían sido capturados como sospechosos y los separaron de salas para poder interrogarlos. Y a uno de ellos, uno de los policías, lo engañó y le dijo, estaban investigando el asesinato de la mujer de 19 años y el niño de 7. Entonces este policía va y le dice, ¿sabes qué? Sabemos todo lo que hicieron ustedes. Sabemos que la mataron y queremos saber dónde está. Pero este muchacho pensaba que estaban hablando de Junko y soltó toda la información y les dijo dónde estaba enterrada. Y los policías quedaron helados cuando se dieron cuenta que el cuerpo que encontraron no era de la mujer que estaban investigando, era alguien que no tenía nada que ver. Y la única forma de poder darse cuenta fue cuando abrieron el tambor, el aroma putrefacto, trozos de pelo, cara deformada, porque la encontraron 9 días después, y estaba irreconocible. Y la única forma de poder saber quién era fueron por huellas digitales. Ahora, el tema a posterior fue que estos muchachines, estos desgraciados, no tienen otro nombre, fueron condenados entre 5 y 17 años.
Y el que la secuestró fue subía su pena a 20 años. Y obviamente sus nombres fueron encubiertos porque eran menores de edad. Y ahí fue cuando unos periodistas se encargaron de buscar los nombres reales y lo dieron al público. Y ustedes saben lo que pasó. Libres. Quedaron libres y siguieron cometiendo atrocidades, que es lo peor. Y todo esto, la mamá de Minato se fue en contra de la familia de Junko, diciendo que por culpa de ella habían echado a perder la vida de su hijo, a pesar que le habían dado una compensación económica. Y hasta el día de hoy es catalogado como uno de los peores asesinatos en la historia de Japón. Y no sé si sería también a nivel mundial. Por eso yo les decía, la mente humana muchas veces tan oscura, uno ve caras, pero no ve corazones, no ve sentimientos, no ve actuar. ¿Qué ser civilizado si actúan como animales? Y lamentablemente no se hizo justicia como corresponde. Y la joven Junko falleció en las peores condiciones después de 44 días de sufrimiento. ¿Qué opinan, muchachos? Ustedes que están acá acompañándome en este momento y también en la caja de comentarios sobre este hecho macabro que lamentablemente está dentro de uno de los enigmas de la mente. ¿Cómo pueden ser tan sádicos? Bueno, lamentablemente, y tal como dijimos al principio, la mente humana muchas veces tiene sus aristas. Tal vez la crianza, tal vez las juntas, y esto estamos hablando en el tiempo contemporáneo, no es una cosa legendaria, es actual. Hoy en día hay mucha frustración, hay mucha permisividad, hay mucho libertinaje, y lo vemos todo algo como común. Algo como que es normal. Estamos normalizando lo que no es normal. Es lamentable. Escuchar este relato que hizo Mario realmente parte el alma. ¿Hasta qué punto hemos llegado como humanos a compartir, a comportarnos como animales realmente? No tiene un criterio, no tiene una forma y un fondo de piedad, de maldad. De tratar de sentir o compartir qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo, o discernir. Es algo que realmente no cuadra dentro de los criterios normales de la mente humana. Vuelvo a insistir en eso. ¿Es el medio en que estamos viviendo el que nos está haciendo así? ¿O somos así y el medio nos está tratando de decir, bajemos el perfil? Es lamentable. Un caso en que ojalá nunca se repita. ¿Quién? Mira, hay casos similares, Pablo, que no han salido a la luz porque no se han podido encontrar o no se sabe qué han pasado. Ahora, este caso se supo, pero ¿cuántos otros más hay que son iguales o peores? Estoy hablando a nivel histórico. Quizás nosotros nos sorprendemos ahora con este tipo de situaciones, pero si viajamos a la Edad Media o si viajamos a las guerras en sí, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de todos los bandos, pasaron cosas similares. Pero acá fue la tortura, el sufrimiento y a la vez también cómo gozaban estos energúmenos con el sufrimiento, haciéndola bailar, dejándola fuera en el frío, haciendo cosas para ellos, golpeándola, dejándola en el piso. Imagínate que ellos usaban bolsas en las manos para no ensuciarse con sangre ni con la pus que salía de sus heridas, porque estaban todas infectadas. Estaba muerta en vida esa pobre niña. Y lo único que quería era que la mataran. Y aún así la mantenían viva, comiendo cucarachas, viejo, tomando leche, agua, desnutrida total. Y más encima la tenían ahí para que 100, más de 100 personas la usasen como ellos querían. Se burlaban, hacían beber su propia orina a ese extremo.
no podía ni siquiera bajar al baño, porque no se podía mover. El Wow. sufrimiento que sufrió, o sea, yo cuando me enteré de este caso, yo no lo vi en el aspecto de morbo, yo no lo vi en el aspecto de gore, sino que me orienté un poco en la mentalidad de esos muchachos, del por qué lo hicieron. Claro, tienen un nombre, esa jerarquía de los yakuza que son los más bajos y se creen tener mayor autoridad por ser yakuza, porque en ese tiempo la policía no podía hacer nada con ellos, las autoridades tampoco, porque eran amos y señores. A pesar de que tenían un cierto grado de honorabilidad, pero ¿hasta qué punto? ¿A qué precio? Tío Germán, ¿qué opina usted? Que usted, anteriormente ya me había hecho un comentario sobre esta situación y también vamos a dirigirnos a la caja de comentarios. ¿Qué opinan ellos también? Uy, a ver, sí, yo te había comentado durante el proceso del día, Mario, lo difícil que fue para mí intentar, digamos, recabar información para poder entender este caso. Que si bien es cierto, es conocido en esta parte del mundo, quizás no en tantos detalles y no es tan masivo. Pero el problema se me genera a mí en lo personal cuando yo pienso que tengo una hija que tiene la misma edad que tuvo Junko Furuta cuando murió. Entonces, ponerme en el lugar de sufrir esa pérdida. De verdad que me dejó un poco complicado, sobre todo el día de ayer por la noche, cuando estaba recabando información. De verdad que me hizo pensar muchísimas cosas. Y también me hizo ir un poco más allá, intentando buscar algunas explicaciones de por qué los seres que no podemos llamar humanos, en estos casos de estos cuatro hombres y los 100 más que acompañaron en estos 44 días de pesadilla de esta chica, ¿por qué llegar a ese nivel? Y claro, existen explicaciones que tienen relación no solamente con lo familiar, sino que también con un tema de costumbres de país, con un tema de violencia interna que se vivía en la época. Entonces, como les comentaba, se me hizo muy difícil, además, poder ir a ver los detalles con respecto al paso de estos 44 días. Como efectivamente había fallecido Furuta, todo lo que sabemos de este paso a paso que tuvo este caso viene del relato de los propios japoneses que estuvieron torturándola. Sin ir más allá, uno de ellos, que fue el que justamente pasó estos casi 20 años en la cárcel, ¿cierto? Ya que era muy joven, ¿cierto? Salió cuando tenía casi 40 años. Entonces, él hoy está libre, ¿cierto? En Japón existen varios sitios web en los cuales se nombra y se van actualizando fotografías de este tipo para que la gente sepa lo que hizo. Y lo injusto que fue su presidio. Y además tuvo la osadía de hace un año atrás, aproximadamente atrás, de abrir una cuenta a través de Twitter, X ahora. Y lo mismo japoneses y personas que han conocido este caso se han encargado de hacerle llegar justamente sus mensajes de repudio, de falta de humanidad, falta de empatía y un largo etcétera. Es un caso tremendo, horrible. Es un caso que pone la piel de gallina cuando uno ve y lee, escucha los detalles de lo que ocurrió. Uno piensa también en las familias, en las casas, los habitantes de las casas que vivían alrededor. ¿Cómo no escucharon nada más, nadie más que este vecino que denunció a la policía, que actuó completamente negligente? ¿Cómo nadie más se atrevió a decir algo? Por último, una denuncia anónima, pero absolutamente nadie
hizo nada. Entonces a mí me hace entender de que la sociedad japonesa de la época no solamente era mala con respecto a los yakuza, sino que también con el entorno. Parece que existía un poco de despreocupación con el otro, con el entorno, con el vecino. Cosa que obviamente nosotros siempre llamamos a ser siempre cooperativos. Me pone aún los pelos de punta. Quizás me descompone tanto como me descompuso el haber revisado los detalles del día de ayer, incluso ver las imágenes del funeral en el cual la pena y la rabia contenida en todas las personas que estaban allí, de verdad que calaban hondo. Es muy difícil, de verdad que muy difícil y muy chocante. No, es horrible, de verdad, a mí me costó mucho, porque son muchos los detalles, o sea, hay detalles que no podemos dar porque son atroces, y lo peor es que al efectuar la autopsia y todos los daños que pudo tener, estaba embarazada. Es lo peor. Wow. Yo creo que doy por finalizado este caso porque de verdad descompone. Descompone y a veces uno dice, ¿para qué lo traje? Pero también no es bueno, pero también es convincente darlo a conocer para ver el enigma que hay dentro de la mente humana. Porque todos nos cuestionamos que somos seres evolucionados, conscientes e inteligentes. Pero no es así. Creo que a lo mejor es chocante, pero es necesario. Sí. Sinceramente creo. Y así podemos ir viendo otros casos como el que nos acompaña a continuación, que sería muy Mario, interesante. Dígame, Mario, don... ¿Vemos alguno de los mensajes del chat que dices tú? Sí, me parece excelente porque... Necesito desconectar un poco del caso para poder pasar a lo que... Sí, a mí me duele la cabeza, a mí. Me llegó a doler la cabeza. Mira, Catherine, que aprovecho de saludar, que nos está viendo desde Canadá. Cuando la mafia vive en sectores residenciales, los vecinos no denuncian hechos porque al final los ven como salvadores. Es como lo hicieron los portugueses con los brasileños. Nos vieron como salvadores porque traían cosas preciosas para intercambio y se dejaron colonizar. Y así pasa en otras partes, como los narcotraficantes en Colombia, en México y otros países. La cita Rosario también nos comenta que hace falta hoy un invitado especializado en este tema. Yo creo que sería peor, nos dejaría peor. Peor de lo que estamos ahora. Pero sí hubiera sido bien convincente, pero... No en este momento. Sergio Drone, que aprovecho de saludar, también nos dice lo siguiente, que en Austria, a ver, ahí está, no alcanza a ver el mensaje. En Austria ocurrió la espeluznante historia de Josef Fritz, o Fritzi, el monstruo de Austria, recluyó a su hija en el sótano de la casa por 24 años. Y recuerden que aquí en Chile también teníamos un caso similar, que era la mujer gallina de Temuco. Otro caso muy similar. Y para ir ya finalizando, para dar el paso a ustedes, muchachos. Y acá está lo que dice Verónica. Quizás el miedo de la mafia hablaban y también morían. Porque aunque fuera anónimo, igual averiguaban. Así trabajan las mafias. Y yo creo que mucha interacción y muchos comentarios que nos hacen nuestros queridos amigos de la caja de comentarios, que de verdad son un gran aporte para el programa el día de hoy, y les agradezco mucho también que lo hayan tomado con mesura. ¿Muchachos? Sí, ya estamos. Usted me dice. Sí, sí, le voy a pedir que podamos compartir algo que tenemos ahí disponible. Unas láminas, ¿cierto? Usted me dice. ¿Son láminas? Sí, son láminas por ahora. Luego vamos a pasar a otro material. Ya.
Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuando justamente con casuística que quisimos abordar el día de hoy con respecto a lo que son los asesinos en serie. A fines de los años 70 se vivía una locura alrededor del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a fines de 1969 llegaba justamente el hombre, ¿cierto? El Apolo 11 llegaba a la Luna, ¿cierto? Hacía el alunizaje. El primero de septiembre del año 1969, aunque ustedes no lo crean, y a lo mejor no lo recuerden, sucedió el primer caso de secuestro de un avión en territorio chileno. ¿Sabían ustedes? No lo sabían. Además de eso, comenzaba y se comenzaba a generar las transmisiones de Televisión Nacional de Chile como canal estatal. Además de eso, se inauguraba el observatorio La Silla en el norte de Chile. Año 1969, un día 1 de agosto de aquel año, a tres periódicos de California, de San Francisco, en Estados Unidos, llegan unas cartas bastante llamativas, que era el medio por el cual se comunicaban justamente los ciudadanos con los periódicos y los medios de comunicación. Y en esa carta, que era muy extraña, lo que hacía era mostrarse este texto que se encuentra encriptado, ¿cierto? Esto es un criptograma, que venía acompañado de una segunda carta, que es la que vamos a ver a continuación, en la que comenzaba diciendo en la parte superior, querido editor. Aquí se presentaba un autoproclamado asesino llamado el Zodíaco, así se llamó él, en el cual comenta en esta carta que si tres periódicos al día siguiente, que serían el Ballantine Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, no publicaban las cartas encriptadas, tal como esta, que habían llegado tres distintas a cada una de ellas, al día siguiente él iba a asesinar a 12 personas. Movidos por el terror, efectivamente publicaron estas cartas encriptadas, esperando de que alguien que pudiera saber qué es lo que podía decir este tipo de cartas, pudiera entregar las respuestas y pudiéramos saber quién era efectivamente el asesino del Zodíaco. Él dice que en estos textos, en estos criptogramas, él habría dejado registrado su verdadera identidad. Hablamos del año 1969, ¿cierto? Al día de hoy no sabemos quién fue exactamente el asesino del Zodíaco, pero parte de su historia está en el siguiente video. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, California fue víctima de lo que se conoció como el asesino del Zodíaco. Un asesino en serie que en una presunta carta escrita por él confesó 37 asesinatos, aunque hasta la fecha se confirmaron solo 13 de las 37. De las 37 víctimas, dos sobrevivieron y fueron las responsables de brindar algunos datos que sirvieron como prueba para identificar al asesino que se desconocía por completo. Gracias a estos datos, dedujeron que el Zodíaco, como se denominaba él mismo, tendría entre 40 y 50 años al momento de cometer los asesinatos. Además de que era bastante corpulento, que era de tez blanca, pelo castaño, con un coeficiente bastante alto y un gran conocimiento sobre lenguajes cifrados. Pero, ¿cómo comenzó?
En 1968, una pareja fue asesinada en California al recibir varios disparos. El culpable, autodenominado como asesino del Zodíaco, reivindicó las muertes a través de cartas y llamadas a la policía y la prensa. A partir de este crimen, comenzaría una investigación exhaustiva que enloquecería a la policía de California durante años. Un año después, en julio de 1969, Darlene y Mike habían estacionado con su auto en la misma zona. Un misterioso hombre se les acercó y los asesinó de la misma manera. Había pasado tan solo una hora del crimen y el culpable del asesinato llamó a la policía para alertar del crimen que había cometido. Además, admitió su anterior crimen. Al admitir esto, las autoridades pudieron salvarle la vida a Mike. La víctima describió el aspecto del atacante, pero aunque lograron un identikit, no pudieron identificarlo. Un mes después, algunos diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente, en las cuales un hombre decía ser el asesino del Zodíaco, además de hacerse cargo de todos los anteriores crímenes. Además, la carta contenía una amenaza hacia los diarios, exigiendo que la carta apareciera en la primer plana. De no ser así, los crímenes continuarían. Las cartas contenían un círculo atravesado por una cruz, también contenían un código que supuestamente revelaba su identidad. Estos códigos, que estaban en todas las cartas que mandó a los distintos diarios, no pudieron ser resueltos en un principio por la policía, pero tan solo dos días después, dos profesores consiguieron descifrarlos. Como era de esperarse, su identidad no se encontraba. Lo único que contenía el código era un texto donde el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando. Este monstruo no tardó en volver a atacar. Un mes después, en septiembre, apuñaló a una pareja que descansaba en las costas de Napa. El asesino del Zodíaco huyó como en todos sus crímenes, pero esta vez dejó un mensaje escrito en la puerta del auto. Después de un rato, procedió a hacer lo mismo que la anterior vez. Llamó a la policía para advertir de lo sucedido. La pareja fue encontrada con vida, pero la chica terminó falleciendo en el hospital. Pasaron dos semanas y un taxista fue asesinado por varios disparos en San Francisco. La policía llegó, pero no encontró ningún mensaje en la escena del crimen. En cambio, recibieron una nueva carta del asesino del Zodíaco, adjudicándose el crimen, pero esta vez incluyó una prueba. El sobre contenía un pedazo de la remera del taxista. Además, en la carta amenazaba con atacar un autobús escolar. Para ese entonces, la policía tenía varias cosas para tratar de descubrir la identidad del asesino. Tenían el identikit, sus huellas digitales y varias pistas sueltas de sus cartas. Aún así, a la policía se le hizo imposible descubrirlo. Los años pasaban y el asesino del Zodíaco continuaba adjudicándose asesinatos y continuando con su pasatiempo favorito, burlarse de la policía. Para este momento estamos hablando de una persona con una gran inteligencia, teniendo en cuenta los grandes códigos secretos que ingeniaba el asesino y de cómo, a pesar de dejar constantes pistas, no podían atraparlo. En 1974 se detuvo por completo, dejando de mandar cartas, mensajes y cualquier tipo de pista. Simplemente desapareció, claramente por decisión propia, porque estaba lejos de ser descubierto. Pero antes de desaparecer, se adjudicó nada más ni nada menos que la cantidad de 37 muertes, aunque se confirmaron menos de la mitad. Durante décadas, la policía californiana se cansó de juntar pistas y, tras reiteradas especulaciones con la identidad de uno de los asesinos más buscados del último tiempo, elaboraron tres teorías sobre su identidad. La hermana de una de las víctimas declaró que Lawrence Kane había estado molestando a su hermana días antes del homicidio. Esta sospecha aumentó cuando notaron que este hombre era bastante parecido al del retrato que pudieron armar del asesino. Robert Graysmith, trabajador en el diario que mayor comunicación tuvo con el asesino, dice que es Arthur Leight Allen, criminal que fue detenido en 1974 por abuso infantil. Allen se refería a sí mismo como Zodíaco y había aparecido en su casa cubierto de sangre la vez que descubrieron el tercer asesinato. Y por último, en 2014, Gary L. Stewart, autor y empresario estadounidense, publicó el libro El animal más peligroso de todos, en el que asegura que su padre, Herb Van Best, era el asesino. En él mostró el gran parecido con el retrato del asesino del Zodíaco, además de algunas coincidencias en los códigos de las cartas. Este libro fue criticado por algunos expertos en el caso, ya que consideraron que las conexiones y conclusiones que presenta en su libro son especulaciones y no están respaldadas por pruebas sólidas. Los Case Breakers están formados por un equipo de más de 40 detectives. Este grupo cree que Gary Francis Post es el responsable de un asesinato en 1966 en la ciudad de Riverside. Este hecho había ocurrido antes de que empezaran a relacionar las muertes de San Francisco con un asesino al que se le denominó Zodíaco. Después
Después de investigar nuevas pruebas forenses y fotos del cuarto oscuro de Post, llegaron a esta conclusión. El equipo había encontrado una foto que mostraba cicatrices en la frente de Post que coincidían con las cicatrices del identikit del asesino. El equipo también dijo que descifró las cartas enviadas por el Zodiaco que revelaban a Post como el asesino. Por otro lado, varios agentes de la policía que trabajaron originalmente en el caso dicen que Post no es el asesino, por lo que de nuevo no se sabe realmente quién fue, pero este último es el que se cree el más probable. La causa sigue abierta hasta el día de hoy, y los investigadores no pierden la esperanza de alguna vez encontrar la verdadera identidad de este asesino. Bien, este es un resumen en realidad de todo lo que... Y un resumen muy bien hecho de lo que es el caso del asesino del Zodíaco. Se le adjudican 37 muertes y de hecho él las reconoce a través de sus textos. Lamentablemente existen, y voy a pedir que podamos compartir algunas láminas más que quedan por ahí, por favor. Lamentablemente no existe una claridad ni una concordancia con respecto a quién estaría detrás de estos asesinatos. Sí, existe un perfil muy bien logrado del asesino, en el cual se sabe que efectivamente sería una persona que tiene una capacidad de inteligencia por sobre la media, que además es también conocedor mucho de lo que es la psicología, porque el tratamiento de su carta, el tratamiento con sus víctimas también, habla de una persona que él deja vivos a quienes él quería que quedaran vivos. Por una razón lo hizo, independiente del daño que les causó. Por otro lado, existe un perfil, la verdad, bastante amplio con respecto a lo que tiene el nivel de psicotidad en este personaje. ¿A qué me refiero con esto? No existe un perfil marcado con respecto a qué es lo que él buscaba. Si era una venganza, si era un odio social, un odio hacia una clase étnica, una clase de personas en particular, como en el caso de muchos asesinos que, por ejemplo, buscan prostitutas, buscan hombres de una cierta característica, de piel blanca, de piel negra, etcétera. La verdad es que el rango de personas que él atacó era bastante amplio. Incluso existe una mujer que iba en su automóvil, documentado el caso, el cual atacó a esta mujer y a un bebé que estaba prácticamente recién nacido. Entonces hablamos prácticamente desde los 0 años hasta los 29 años, que era la edad que tenía la última de sus víctimas, que es la del taxista, ¿cierto?, que aparece en el video. Comentaba hace un momento, existen muchos postulantes a ser considerados el verdadero asesino del Zodíaco. Aquí tenemos en pantalla algunos de ellos que tendrían algunas concordancias, ¿cierto? Algunos defienden las teorías de que estos fueran directamente los asesinos, pero hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada y es probable de que nunca lo sepamos también. Es muy probable. Bueno, este fue uno de los ataques bastante curiosos que hizo el asesino del Zodíaco. Él acostumbraba, sí, a atacar a personas que estaban en soledad y que estaban en medio de la oscuridad. La mayoría de sus asesinatos y sus ataques fueron en la noche. Pero este caso en particular de un lago, él lo hizo a plena luz del día, vistiendo una ropa bastante extraña con este símbolo que él con el que firmaba justamente las cartas que enviaba a los periódicos y a la policía posteriormente, y con una capucha, ¿cierto?, en su cabeza, en su cara. En lo personal, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he podido estudiar, yo estudié criminología, para los que no sabían, y por eso que me interesa mucho el tema de la psicología dentro del tema ufológico y este tema en particular que me apasiona. La verdad es que quiebra completamente todo lo que reconocemos directamente del Zodíaco. En lo personal, yo creo que este ataque en particular, que es uno de ellos,
No fue perpetrado directamente por el Zodíaco. Yo creo que este fue un oportunista que incluso robó, en este caso, en este intento de asesinato, en el cual solo mató a la mujer de la pareja que se encontraba en el lago. Él, además de esto, tuvo una conducta no reconocible, que fue la de robar, como les comento. En los casos anteriores todo era solamente cometer asesinatos, hombres, mujeres, niños de distintas edades, sin hacer ningún tipo de diferencia. Películas existen muchas relacionadas con el Zodíaco, muchas, muchas. Documentales también van a encontrar varios de ellos, algunos más cercanos a otros, unos que llevan hacia a acusar a una persona en particular, ¿cierto? Entregando todas las pruebas, pero si vemos otro documental distinto, acusan a otro postulante, ¿cierto? Totalmente distinto. ¿Por qué muestro estas dos láminas? Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. En la serie MacGyver, en el capítulo número 15 de la primera temporada, hacen alusión justamente al asesino del Zodíaco y lo mencionan indirectamente. En la película Harry el Sucio de Clint Eastwood, el personaje principal se inspira justamente en el asesino del Zodíaco. Se hablaba en el video de este documental, ¿cierto? Mi padre, asesino del Zodíaco, y como les comentaba, bueno, esto está disponible a través de plataforma Star Plus, y hay otra plataforma más, y claro, acá cuenta detalles que lo asocian justamente a este hijo que reconoce dentro de las características del asesino a su propio padre, y así como comentaban hace un momento ahí en la caja, veía, esta película quizás es la que aborda de forma mucho más cercana el caso real. Se llama Zodíaco, justamente. Acá tenemos algunas caras sumamente conocidas que participan en esta película. Robert Downey Jr., por ejemplo. Está Mark Ruffalo. Esta película está basada en el libro escrito por el dibujante del periódico San Francisco Post, que es quien aparece a la derecha, ¿cierto?, al lado del actor. Y él escribe este libro de acuerdo a todo lo que él pudo recabar como información, y además con el informe oficial de la policía que llevaba este caso. Así que esta película, la verdad, que es la que se acercaría lo más detallado justamente a lo que fue el caso del Zodíaco, que, como le comentaba, hasta ahora no ha tenido ninguna explicación. Acá también, bueno, algunos detalles con respecto a los ataques que se perpetraron, esto en San Francisco, en un periodo bastante breve, que fue casi de un año prácticamente. Quería hacerlo lo más breve posible, lo más rápido posible. Quiero saber más. Lo que pasa es que tengo algo preparado, pero estoy viendo que estamos llegando a la hora del término del programa. Pero no quiero avanzar más, porque quiero que Pablo también pueda tocar su tema, a no ser que ustedes y quien está en la caja de comentarios quieran que dejemos lo que nos falta, porque hay bastante. Sí, y segunda parte. Súper, súper, súper importante que tengo preparada, que a lo mejor podríamos dejarlo para la próxima semana. No sé qué es lo que opinan ustedes, muchachos. Yo creo que la opinión es del público. Salió el público, la caja de comentarios. Segunda parte. Sí. Sí, es que yo quiero saber más del caso, porque yo lo discuto. Falta sí. Mucho. ¿Qué más? Quedamos con la forma así de que sigue. Sí, Germán, dale. Además falta el caso, que de verdad que también es un caso tremendo el que nos tiene que traer Pablo, que tiene relación justamente también con un caso súper, digamos, chocante con respecto a un asesino. No sé qué es lo que opinan ustedes, qué opina la gente que está en el chat, que nos puedan decir, por favor, qué es lo que opinan. Cita Muriel, qué buen comentario el que acaba de entregar. Efectivamente, ahí hay algo que ha sido característico, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Dicen que entre un 85 y un 90% existe justamente algo de lo que usted está ahí diciendo, y es parte de lo que tengo preparado también para poder comentar.
Oye, todos me están pidiendo segunda parte. Sí, segunda parte. Una segunda parte. Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención en base a el encriptado que mostrabas tú en la imagen. Y fíjate que eso se está usando mucho y hace mucho tiempo, tal vez sacado de esta misma temática, ¿cierto? De la película o de los documentales anteriores que se hicieron en su momento a través de esta noticia, que lo usan muchas veces los delincuentes que marcan las casas. Y usan muchas de estos signos que aparecen ahí. Y yo ahora que vi esa imagen, por ahí yo había encontrado también una donde decían tengan cuidado con estas imágenes y se aparecen marcadas en sus casas. Y aparecía justamente el círculo con la cruz, ¿cierto? Puesta al medio y unas L's que están puestas a los costados, que se usan muy comúnmente entre el lumpen, ¿cierto? Para marcar las casas, indicar cuántas personas viven en el interior, si son adultos mayores, si son grupos familiares, si son solos, a qué hora están llegando, la casa está disponible y mucho encriptado como ese, el que tú acabas de mostrar, Germán, y yo creo que Sí. muchos incluso se inspiraron en esto, así como también otros se inspiraron en hacerse los que cometieron los asesinatos, haciéndose pasar por también, en este caso, el Zodíaco, buscando quién era, así como en la película del hombre que aparecía con la máscara, ¿te acuerdas? Que muchos después salieron con las máscaras puestas para decir yo soy, y todos empezaron así Ah, al final. ve de vendetta. ¿Sí o no? Tiene mucha similitud en cuanto al contexto y la forma, tal vez, de ellos también ocultar, en cierta manera, a su ídolo, porque recordemos que dentro de todo hay muchas personas que son ídolos y les encanta, ¿cierto?, el personaje que han creado, así como han pasado con muchos de estos narcotraficantes, con las maras, con tantas organizaciones que son así criminales, pero que adoran a su líder. Y lo protegen haciendo otras cosas para desviar la atención o creerse también el cuento de que son formando parte del No, personaje. oye, sabes que este tipo de situaciones, del actuar de la gente, y yo de verdad, Germán, quedé hasta el debe, y yo pido segunda parte también, tengo Sí, derecho a también. dar mi comentario, porque si no ha sido hallado al día de hoy, ¿cuántos años en total lo lleva buscando la policía? Y Así más es. Lo que encima utilizar simbologías como método de comunicación y diciéndole, dándoles datos, ADN, huella digital y cosas por el estilo, no ha sido hallado. Se burla, literalmente. Hay algo que es sumamente desconocido por la gente, de que existen grupos dedicados justamente a la investigación que no pertenecen a las policías, pero que sí tienen componentes de ex funcionarios, por ejemplo, psicólogos forenses, digamos, investigadores privados, ex policías, hasta gente de ciencia, ingenieros físicos, químicos, que componen ciertos grupos en los que, por ejemplo, casos que ya han sido cerrados en algunos países, toman toda la evidencia, ¿cierto?, con el comparecimiento de los juzgados y hacen un nuevo estudio buscando nuevas evidencias. En la criminalística existe una máxima en la que dicen que siempre entre la víctima y el victimario siempre va a haber un intercambio de evidencia, siempre. No existen los crímenes perfectos, existen los estudios y las investigaciones no completas. Eso. De Muy verdad, interesante. el tema, aparte interesante, es la forma cómo poder dilucidar en llegar al meollo del asunto, es decir, ¿tenemos alguna pista extra para poder seguir indagando sobre lo mismo? Que es un caso abierto, no es un caso cerrado. Lamentablemente, el tiempo muchas veces nos juega en contra, pero tal como dice en la caja de comentarios, una segunda parte. Mario, Germán, vamos con la Yo segunda estoy de parte. acuerdo. También. Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, Me parece. ¿alguna palabra al cierre, Germán, Mario, antes de irnos?
No, yo de verdad que me encantó uno, la cápsula de Divaleco hablando sobre cine. Ustedes saben que yo soy Compadre. cinéfilo. Me encanta. Inclusive le faltó un dato para saber quién fue el primer actor que iba a interpretar a Depredador. Que no todos lo saben. Era como Mira. el dato, pero se me arrancó Divaleco. Sí. Respuesta, Jean-Claude Van Damme. Y lo sacaron Esa por onda. odioso. Sí, lo sacaron por odioso. Te pasaste. Y así que no, felicitaciones a Ibaleco, felicitaciones por la ¿Sí? cápsula, o sea, digamos por la efemería a Pablo, porque ese caso de la noche de los ovnis de Brasil es uno de los más connotados dentro del mundo de la ufología. ¿Y para qué hablar del asesino del Zodíaco? Yo que estoy con ustedes como panelista, atento, de verdad yo me metí en la situación y quedé con las ansias de saber más. Perfiles psicológicos, análisis de conducta, el asunto de las pruebas, las cartas, la cantidad de años que lleva de investigación, siendo un caso abierto. De verdad, Germán, te exijo que puedas continuar con esa temática la próxima semana. Y Sí, ansioso a sí. lo que nos pueda traer Pablo, porque también es muy interesante. No Sí, falta tengo el caso nada de más Pablo. que decir. Sí, falta el Sí, por caso de supuesto. Pablo. También tuve la oportunidad de revisarlo y preparar un material por ahí que vamos a tener la próxima semana. Dos consideraciones. Primero, el cómo se crea un criminal. Y no hablo de un asesino en serie, sino que un criminal de cualquier tipo. La verdad es que no existe una raíz en particular que determine justamente el origen. La verdad es que puede ser variado, incluso genético. Sí, puede ser genético también. Hay una creencia que lleva históricamente la criminología, la que dice que siempre los asesinos comienzan torturando y asesinando animales, y no es correcto, no todos lo hacen. Y de hecho, quizás el más grande asesino en la historia de la humanidad, que fue el tío Adolfo, ¿cierto? Él amaba y adoraba a sus perros y nunca los torturó, así como varios otros, como el presidente de Norcorea, por ejemplo. Y están Ahora le voy aislados a dejar también. una. Sí. Con esto me voy a despedir. Agradezco a todos quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy. Los dejo invitados para la próxima semana porque vamos a tener, así como lo que estoy haciendo ahora, voy a entregar más datos. Y voy a interiorizarme un poco más en lo que es el perfil del criminalista o del criminal en ese sentido, o el asesino en serie. Pero les voy a dejar una tarea, y con eso me despido. ¿Cuál es el asesino en serie más famoso, pero a la vez de más famoso, cuál ha sido el asesino en serie más cruel que hemos tenido en Chile? El Cetro. Se lo lleva, se lo pelean dos personas, uno de la zona centro de Chile y el otro del sur de Chile. Se los dejo ahí como tarea para la próxima semana. Siempre tan maluro, Buenas dejando noches. esas dudas. Buenas noches para todos, que tengan un excelente continuación de semana y obviamente el sábado nos vemos y me permiten compartir la lámina justamente del evento, el Pero concepto que para eso no se que pregunta, bueno. el tío Mario tiene absolutamente todos los datos, así que aquí yo le voy a dar el pase de mitad de cancha para que pueda ver compartir ahí los detalles para este sábado. Sí, no hay ningún tipo de problema. Gracias, don Germán, por el pase. Hay una lámina ahí. Recordad, oye, quedan pocos cupos, quedan muy pocos, es increíble. El día de hoy ya me estaban alegando porque el contacto ahí de reserva soy yo. Pues. Va a variar. Se contactan conmigo. El día 8 de junio, o sea, este sábado que viene, a las 5 de la tarde, vamos a tener el gran encuentro con lo no identificado. O sea, estamos hablando de el misterio de los ovnis. Van a haber dos exposiciones, una de un magno exponente, espectacular, que va a hablar sobre las evidencias ovni. Yo vi la presentación, yo vi el material, porque lo cloné a mi computador y está buenísimo. Es para no De ver, perdérselo. sí, tiene razón. Sí. Usted me robó, señor. Eso es robo intelectual.
Yo presté mi computador para poder mostrar en pantalla otra cosa que se alojó en mi disco duro. Oiga, pero es que Va ese demanda. día, oh, es que ese día no se pudo. Ese día no se pudo presentar ese material, pero ahora viene mejorado incluso. Ojo. Así que Ojo. atentos con evidencias ovni. Oye, muy buen tema y también material de exposición. Después viene Javier Castro con Desierto Arte Elqui con la música de contemplación. Wow, ¿Para qué qué decir? hermoso. Su nombre, su presentación ya él lo hace solo porque es reconocido por entregarnos su música y lo ha hecho en la gran, para decir, casi todos los observatorios de Chile. Conocido en el mundo de la ufología y a la vez también de la astronomía. Su carta de presentación es como lo que iba a decir el día de hoy. Un auto de alta gama no necesita hacerse publicidad para que sea conocido ni tomado en consideración. Javier Castro es un auto de alta gama porque su nombre lo dice todo. Y el último va a haber hay alguien que va a hablar sobre ovnis también, así que para que lo puedan ver, o sea, yo, con ufología espacial. Ya, Obvio, sí, a mí me para qué gusta. se tira al piso, para qué se tira al piso. Tío Mario, perdón, estoy leyendo los comentarios, no estamos atentos a los comentarios, de verdad que sí, y la verdad es que hasta el momento nadie ha dicho los nombres, nadie. No, nadie. Yo puedo decir uno, el tío Chacalpo. Sí, pero ¿No? ¿No está ni el de Quilamuta ni el de Nahuel Toro? No puede ser. estaba pensando en Oye, lo mismo, Mario. Nel, Estaba pensando en yo lo había mismo. Nel. pensado en el asesino de Alto Hospicio también. No, tampoco. El de acá, ucha. Tarea para la casa por capitán. Ah, ya, pues para cerrar el asunto, a las 5 de la tarde, en el taller 86, que queda en Avenida. Hoy no veo. Ahí está. Que queda en el Centro Ponete Cultural los lentes. Taller. No, si no uso lente. Taller 86. Es que está muy chica la letra, estoy con el teléfono. ¿Y qué es más grande? Mira, dije, más grande. Dije, ¿por qué se me agranda el teléfono? Me lo hackearon de nuevo. Ya, Javier Carrera Sur, 86, La Reina. Oye, sí, pues sí. Me hackearon el Twitter, intentaron el Facebook, intentaron el Instagram. Oye, paren de lesear, po. Déjenme las redes sociales tranquilas. Menos mal que las tengo ultra seguras. Y no es chiste, Oye, ya. es como en mi página apareció un invitado que yo lo tenía clausurado hace rato y apareció con una cuenta por ahí. Lo puse en su lugar, sí, en alguna manera, pero no veo por qué estaba saliendo conmigo, si ya habíamos terminado, dijo el abuelo. A veces normal, pues sí. Ya. Oye, saludos para Víctor Ufo Vallevolado, que siempre lo vemos por acá, no lo había saludado. El OnlyFans, ¿qué están hablando de OnlyFans? Yo no tengo OnlyFans. Te hackearon el ¿Qué le? OnlyFans, po. ¿Qué fue Ah, no. ese? ¿El sol? ¿El sol está jugando ahí o no? No, la Catherine me dijo que tenía OnlyFans y no tengo OnlyFans. Pero la situación económica, estamos así, así, de abrir uno. Así que todos invitados para estar en los perfiles nuestros, las publicaciones, para que puedan inscribirse, que hay muy poquitos cubos, muy pocos, literal. Así que vamos bien. Adhesión, 4.000 pesos, que es para poder pagar el local, obvio. Y a la salida, que el equipo organizador se compre un rico tocomple y una bebida ahí en la Copeca. Bueno, así es, todos cordialmente invitados. Ya no falten, quedan pocos cupos, los cupos son limitados, recordamos eso. Y sería bueno acompañarlos y estar ahí. Voy a ver si hago un enroque para ver si puedo acompañarles también. Bueno, Actualización, ¿así? actualización. Achuntaron a uno, pero le falta el segundo. Y es el más Ah, ¿la difícil. Quintrala? ¿La Quintrala? Pues está en pantalla, pues ahí lo Está dice. mostrando en pantalla. Ese Sí, bo. No lo ese nombre no nombre. se debe decir. Aquí no. No se debe decir porque hay un capítulo maldito en el cual íbamos a hablar de la Quintrala y pasó todo lo que no debía pasar. Se caía el internet, se caía el programa.
Germán, un montón de cosas. estamos terminando el programa. ¿Y te cuento algo, Germán? Aprovechando que estamos hablando de Se cayó el programa. La muchacha. No. ¿Sabes quién posiblemente pasó en la carreta ahí en el Pange? Ah, ya. Adivina quién tenía terrenos ahí. Sí, tenía ella. Casa. Oiga, pero es que ella, tenía po. Medio chile. Tenía terreno por todos lados. Persona, po. Sí. No, y luego voy a ir a ver si está en el Pange. Tenía terreno en Curacaví y venía a Curacaví a vacacionar, pues viejo, y pasaba por el Pange. Por el camino. Por el camino. Se llamaba el Sendero de las Cuestas. Porque el camino real daba la vuelta por Tiltil. No existía la ruta 68. Claro, claro, tienes razón, tío Mario. Buenísimo. Buenísimo. Nos vemos entonces el sábado. Pero antes. Nos vemos el sábado. Nos vemos en personificación, ¿cierto? El día sábado. Mañana, de todo un poco con el tío Pablo. El jueves, con usted en la barcaza. Lo del jueves, afírmense. Afírmense. Lo único que les puedo decir. Yo ya sé de qué van a hablar. Los dedos. Que cruce los dedos, que me digan que sí. Yo ya sé de qué van a hablar el jueves, de cuál va a ser el caso de la barcaza. Así que afírmense. Afírmenselos, amárrenselos, porque va a estar de miedo. Nadie hizo presagiar el capítulo que iba a venir el día jueves. Así siempre es. Cuando me Después digan que sí. El sábado tenemos también. No, el sábado no hay feedback, lo voy a dejar. Inclusive yo mañana voy a hablar con Pablo primero, pero yo mañana no voy a poder estar en el programa de todo un poco porque voy a estar grabando el programa de feedback. Uh-huh. Hay que trabajar mañana. Así que voy a tratar de apurarme a grabar para llegar al programa. Uh-huh. Voy a tratar de llegar al programa, pero hay que grabarlo. Y son 3 horas de programa. Y no me gusta armarlo, me gusta hacerlo de corrido. Es mejor de esa forma, porque una vez me mandé un condoro y no quiero hacerlo de nuevo. Hágalo caminando mejor, si no se va a cansar mucho. Sí. Bueno, se divertirá. Ajú. Bien, pues se agradece el que nos haya acompañado el día de hoy, toda la caja de comentarios, los amigos que también se ingresaron en su momento. Y los temas que tocamos el día de hoy, la verdad es que quedamos para un segundo capítulo, tal como decían todos. Así que por mi parte, gracias Germán por todo el material también expuesto, la genial presentación de Ibaleco, la forma de abordar los dos temas que estaban, ¿cierto? Mario, Germán. Y lo que queda pendiente, vamos a seguir haciéndolo. Hola, vengo de una reunión de banda. Mira, saludo a todos. Ibaleco Valenzuela es un recinto cerrado. Mira, qué bueno. Estábamos hablando justo de Javier. De cierto arte. Sí. Así es, saludo, Javier. Y bueno, estamos llegando al final de este día, el programa el día de hoy. Momento. Sí, diga. Aprovechando que ingresó Javier, por favor. Hacerle llegar un cariñoso saludo a Mónica, que estuvo de cumpleaños, así que, por supuesto, a su compañera, estuvo de cumpleaños, cumplió 17 años. ¿Cuándo? Ah, el día de ayer estuvo de cumpleaños, 17 años Mónica Monreal, un abrazo gigante, nos vamos a estar viendo el sábado, vamos a cantar ahí el cumpleaños feliz, ¿cierto? No todos los días se cumplen 17 años, así es que tiene que celebrarse como corresponde. Así es que el sábado ahí vamos a estar cantando también el Avio Verde. Me imagino quién va a animar, ¿no? Voy a admitir a Don Bolita Bingo. Eso. Felicitar también a Mario, ¿eh? Por la defensa de su título. Uy, sí, Mario. Mario Holguín. Sí, Mario Holguín. Mario Holguín. Por supuesto. Muchas felicidades, señor. Su título señor licenciado. Ahora es su licenciado. Señor licenciado. Dígame licenciado. Claro, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Y gracias nuevamente. Nos encontramos en una próxima semana, ¿cierto? A partir de las 22 horas, en un nuevo programa de Enigma. Gracias a todos. Que tengan un buen descanso y un buen amanecer. Segunda parte. Hasta siempre. Segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. Gracias. Sí.